Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, mi querida Carlita. Pues estábamos viendo en el bloque anterior, así es, estábamos viendo un poquito sobre los más trending topics en internet, redes sociales, los youtubers más famosos, las que se dedican, que han hecho un poquito de lo que viene sucediendo y lo que es tendencia de búsqueda en redes sociales, fue la primera parte, y también con nuestro tema del día. ¿Qué hicieron durante la cuarentena? Así que pueden comentarnos. Y también vamos a, si quieren mandar algún saludito, también lo podemos hacer. Así que pueden comenzar. ¿Cómo pueden compartir, mi querido Mark, nuestra programación? ¿Qué crees que estoy haciendo acá? Estoy ingresando a TV Digital Online, canal TV Digital Online en Facebook. Y estoy buscando la última transmisión en vivo para darle compartir. Aparte puedes copiar el link, mandarlo a tus contactos. Y aparte puedes dar en el botoncito de abajo, compartir, compartirlo en tus grupos, compartirlo con tus amigos. Como tú quieras, porque esto es TV Digital Online, este es tu programa en sintonía con los expertos, donde a nosotros nos gusta que tú compartas con nosotros, ¿verdad, Carlita? Así es, y también no se puede perder que vamos a tener muchos premios, muchos invitados. ¿Y qué más vamos a tener el día de hoy, mi querido Mark? Bueno, también vamos, te cuento algo, Carlita, también vamos a tener los TikTok más conmemorativos durante la cuarentena, así que si quieres verlos tienes que quedarte hasta la parte final del programa. Porque tenemos algunos TikTok que les van a gustar. Así es. Bueno, retomamos el tema del día, Carlita. Ya vimos lo más trending en el segmento anterior. Retomamos lo más trending topic. Así es, lo que vimos, ¿no? Pero por supuesto. También... Y también vamos a hablar un poco sobre los temas que ha pasado en la cuarentena. Como nuestro querido... Anonymous, que también fue trending topic mundial. Así es. Anonymous durante la cuarentena... se hizo notar demasiado con algunas fuertes declaraciones. Demasiado fuertes, mi querido Omar. Yo creo que eso fue lo más boom. Inclusive le han hecho hasta toda clase de memes. Ajá, hasta yo hice un videito hablando de Anónimo. De verdad, sí, así es. Puedes ingresar a Instagram, arroba Mark Alvarado TV, para ver los videitos que hago. Siempre tratando de hacer contenido bueno para ustedes. Y ahora acá en esta plataforma de TV Digital Online, en su programa, en el programa que nos caracterizaba, que siempre nos acompañaban en la tarde a tarde, pues estamos de vuelta. Hablando un poquito de Anonymous, este grupo que tiene como lema, así es, de hacker, que tiene como lema Somos Legión, Somos Más, Somos Legión, hablando de que son muchos los que integran este grupo y develando algunos secretos que ciertamente van a perjudicar, preocupan. Y también perjudican mucho a cierta clase de personas. Claro, incluso a los más poderosos, por decirlo así, mandatarios como Donald Trump, hablando un poquito también de Reino Unido, dijo algunas cosas un poquito fuertes sobre lo que pasó con la princesa Diana. Realmente que a todos les... Nos quedó así, todo el mundo se quedó impactado con las fuertes declaraciones. Inclusive hay que ver si también vuelve a reaparecer hoy en día, ¿no? Ajá, dijo que iba a volver con más situaciones y todo lo que había pasado durante cuarentena sucedió con este afroamericano, así es. Por supuesto, también George Floyd. Fue tendencia y número uno, como en cierto país hubo algo tan drástico. Así es, y todo cambió el pensamiento de todas las personas. Totalmente. Así es, realmente desatando la furia total de muchas personas, la cantidad de saqueos que en años, hace muchos años no se veían en Estados Unidos, imagínate, se vieron notorios por la indignación de ese sector afroamericano, por personas que apoyan a nuestros amigos. Por supuesto, yo creo que la gente ya de una cierta forma como que dijo, basta, hasta aquí ya no queremos más abusos de autoridad, y la gente hubo de todos lados, se alzó, ajá, y alzó su voz, y creo que hasta... Acá se escuchó, se dio a notar. Así es, todo. Se dio a notar, la gente estaba indignada en redes sociales, famosos pusieron su foto en negro en señal de apoyo a George Floyd y todos esos problemas que hubo, realmente preocupantes, ¿no? Que en pleno siglo XXI, donde han pasado muchas cosas, donde tenemos aparentemente, entre comillas, otro tipo de educación, otro tipo de nivel cultural, ocurre todavía este tipo de racismo, este tipo de, muchas veces incluso hasta topando el tema de la xenofobia. Cuando se trata de que un emigrante esté en otro lado, ¿no? Incluso lo hemos visto acá, lo hemos visto con los comparatorios venezolanos, donde hay a veces ese problema, ¿no? Situaciones similares, ya que hoy en día creo que ya no debería existir, pero... El abuso de autoridad se lo ve aquí también en Ecuador, ¿verdad? Sí, creo que en todos lados, hay en ciertas partes, siempre va a haber algún tipo de persona que haga hacer quedar mal
Yo recuerdo que antes de esto, cuando hubo el paro aquí, hubo el paro nacional, el abuso de la autoridad fue tremenda. Demasiado. Mi querida Carlita, yo en el centro de la ciudad pude notar cómo policías abusaban un poco de la autoridad. Vivimos eso, por supuesto. Vimos una cantidad de personas que se atribuyen, ya porque tienen un puesto, así es, quieren abusar de eso. Y creo que no nos... En lo personal no me parece. Incluso si hablamos un poco de cosas virales, también vimos que los organismos que controlan el tránsito aquí en el Ecuador también abusaron un poquito de su poder en diferentes videos virales que se han hecho. Por supuesto, y también si has visto algunos videos en los cuales los ciudadanos como que dicen hasta aquí. Y también hay videos que dicen no más, si quieren abusar. Así es, no más, no más. La gente está muy... Así, indignada, se ha levantado. Eso sucedió en cuarentena, es una de las situaciones que se ha dado durante la cuarentena y que fueron preocupantes también. Desató mucha polémica, mucha interacción en redes sociales, como también hubo cosas buenas donde gente ayudaba. Había gente que decidió ayudar a las personas que necesitaban porque mucha gente se quedó sin recursos, ¿no? Así es, mucha gente a pesar de todo dio y extendió su mano. Y creo que eso es libre y hermoso de rescatar en una persona que a pesar de lo poco que tenga dio más, y creo que eso hoy en día es dar un fuerte aplauso a todas las personas. Excelente, que dieron, es verdad, y pusieron un granito de arena para contribuir a otras personas que más lo necesitaban. Tenemos gente conectada y quiero mandarle saludos a la gente que está conectada. También quiero pedirles que cojan y nos escriban qué hicieron durante cuarentena. Déjenos ahí su mensajito para poderles leer acá en el programa en vivo. Mandarle saludos también a Merly, a Isabela, que deben estar conectados por allá en la señal de TV Digital Online. Así es. Pero antes dinos cómo pueden compartir, mi querido Omar, para que la gente esté pendiente enganchada de nuestros programas. ¿Qué días vamos a estar para que la gente esté? Gente, vamos a estar todos los viernes con ustedes. Vamos a estar enganchados estos viernes. Así que los viernes la vamos a pasar de lujo, la vamos a pasar bien. Vamos a hacer ese viernes en casa porque no tenemos todavía que salir mucho, así que no vamos a estar por ahí en las reuniones tomando, exagerando nada, un poco, nada. quietos. Así que quédense en casa, es viernes y con la mejor compañía de su programa en sintonía con los expertos. ¿De qué hora a qué hora, mi querido Omar? Estaremos de 1 de la tarde a 2 de la tarde como los teníamos acostumbrados, pero todos los viernes para traerles la mejor sensación porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero hoy en día no lo sabe porque sabe que vamos a barrer, a planchar, a cocinar y nada más. Así es, perfecto. Y nos puedes contar aquí qué hiciste durante cuarentena. El tema del día de hoy es qué hiciste durante cuarentena. O sea, bueno. Te cuento algo. Yo en cuarentena aprendí a cocinar. Ah, en serio, bueno, es verdad. Hay gente que aprendió mucho a cocinar o a hacer algún deporte que no sabía o incluso hacer otras cosas. Dicen que ya te sale mejor el agua hervida, ¿verdad? Ya, demasiado ya. Riquísimo. El arroz no se me quema, tú no sabes cómo. Bueno, es punto importante, ¿no? Para las personas que no sabían cocinar, también aprovecharon este tiempo para cocinar, ¿no? No les tocó de otra, ¿no? Porque estaban cerrados los restaurantes. Por supuesto. ¿Qué fue el plato que más comiste en cuarentena? El plato verde, harto verde. ¿En serio? Verde. Me hacía bolón, tigrillo, me hacía ¿cómo se llama ese? Patacones. Patacones, me hacía todas las... ¿Por qué crees que tengo la barrita así? Patacones con huevo y quesito, compadre. ¡Ay, qué rico! Por supuesto. Vistecito con el bolón de verde, bolón mixto con chicharrón y con quesito. ¡Ay, qué ya rico! Me dio hambre, ya me dio hambre. Ya me dio hambre, definitivamente. Un buen tigrillo. Acá todo el mundo también le dio hambre. ¿Tú has visto gente que me está conectada y que no me puede dejar de mentir, la gente que está conectada? No les da gusto cuando le sirven el tigrillo y el humito sale y el olor del chicharrón y el quesito se mete por nuestros corazones. Ay, ya me llené de amor. Ya nos hiciste de todito. Así es, qué rico. Y con un cafecito negro o con un juguito de naranja, para los que no les gusta el café, es delicioso. Por ahí llegó nuestro productor ejecutivo, el más duro de TV Digital Online. ¿Qué comiste, Luigi? Brillito? A ver, cuéntenos, Brillito, ¿qué comiste en toda esa ¿Cuál cuarentena? ¿Cuál fue la comida que más comiste en cuarentena? Arroz con huevo. Ah, también eso. El plato favorito de Isabela, ¿cierto? Sí, de verdad, creo que ese es uno de los platos que la mayoría de gente ha comido. A ver, pónganos por allá. Yo lo que quiero saber es la gente. A mí me interesa ver que la gente me ponga qué fue su plato típico, el plato que más comió. A ver, mis chicos por acá. A ver, Arturito, ¿cuál fue ese plato que le diste bala en cuarentena? El plato que más extrañaste. También, ver, ¿verdad? También. El encebollado. Uy, sí. Yo durante cuarentena solo un día comí encebollado, te lo juro. Sí. Y eso porque ya alguien me trajo en contrabando el encebollado. Te lo juro.
Todo cerrado. Yo todo lo que cerrado. Es el caldo de boy. El caldo de... El caldo de salchicha, sí, el caldo de salchicha. Eso es lo que más extrañé. Yo tengo yo conozco a una persona que hace el caldo de bola riquísimo. Pues mami, beca le sale bueno, le sale bueno. Y se puso de gala ella, justamente para hacer toda la cuarentena. Caldo de bola, buenísimo, buenísimo. ¿Y ustedes cuál extrañaron o cuál fue el que más comieron? A ver, por acá. Caldo de salchicha sí, también. ¿Y usted? El caldo de salchicha es riquísimo. El sushi, ay, ah, bueno. A Carlita pero ella no le gusta. Se va más arriba. No, pero es que no había cómo, ¿no? Y claro, había, no había de cuento sal. Que había muchos deliveries, pero de sushi no había. No había de sushi. Y bueno, fue uno de los platos típicos que más extrañaron. Incluso, mi querido Omar, te cuento que hay personas que se las ingeniaron para trabajar en cuarentena. Sí, muy bien, lo hable, lo hable. Eso es para hacer un aplauso a todas esas personas que, a pesar de todo, se esforzaron, inclusive. Sacaron algunos que otros negocios de eso. Y algunas personas, bueno, yo creo que... ¿Por ahí? ¿Ustedes? Ay, ay. Un fuerte aplauso, pues, porque... Ah, todos hicieron. ¿De qué hicieron? ¿De qué hicieron por allá? A ver, ¿qué hicieron por allá? Cuéntenos un poquito a la gente que está por acá. A ver, ¿qué negocio tuviste? Hamburguesas, güey. Y a domicilio quedó, y la gente, les quedó clientes, ¿verdad? Les quedó, bueno, cualquier canjecito. Perfecto. Y es bueno, ¿no? Mira, ellos crearon sus hamburguesas. Otras personas hicieron delivery de diferentes comidas, hasta arroz con menestra y carne. Por el sector y por otros lados también influenció mucho las redes sociales también. Por supuesto, ¿verdad? Y otras personas hicieron lo que son canastitas para compras. Por ahí. Nos está saludando Kevin Morales por acá. Dice: comí tanto pollo que ya no camino, sino vuelo. Dice. Kevin Morales que nos está viendo, un saludo para ti, compadre. Gracias por siempre estarme apoyando en todas las situaciones de las que hacemos día a día. Así es, y cuéntanos, ¿qué más hicieron durante cuarentena? Como te dije, yo verde. ¿Tú qué fue la comida que más le dije? Pollo. Pollo, full pollo. También, igual que Kevin. Sí, full pollo. Creo que eso fue lo más rápido que... Porque no había carne. No había ni carne. Había lugares que no había carne. Y los huevos estaban carísimos. La cubeta de huevo, $4.50. Yo por eso me iba por ahí. $5. Algunos a $5. $5, otros 6. Yo tenía un localito por ahí por el centro que me vendía a, ¿cómo se llama? $3.75. Era razonable el precio, ¿ah? Razonable, 25 centavos más. Claro, pero en momento de cuarentena, los precios se elevaron. Así es. Demasiado. Y es, o sea, también hay que ver que hay gente que cogió y hizo lo que quiso, ¿no? Abusó un poquito de... Sí, abusó mucho. Un poquito de los precios, abusó en el mercado más que todo. Recuerdo que dos cebollitas ya las querían vender por $1. Sí. No, realmente feo lo que mucha gente aprovechó un poco de eso. Hubo gente que se quedó sin trabajo también. Incluso otra gente se preocupó porque las otras gentes estaban vendiendo a demasiado elevados sobre precios, ¿verdad? Entonces decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro. Y hay gente que comenzó como que a sentir tanta presión que fueron a los locales comerciales y compraban en cantidad. Bueno, eso es un síndrome psicológico, si me equivoco, no me recuerdo bien el síndrome psicológico, pero es así de la necesidad, ¿no? Que la gente busca por miedo a de quedarse sin nada de recursos y todo eso. Es un síndrome más o menos, bueno, en algún momento en el programa lo vamos a estar hablando, que es donde tú te das cuenta como que algo está menos y te preocupas por comprar eso, por ejemplo, el papel higiénico. Por supuesto, y también vamos a tener una persona el próximo viernes, vamos a tener un experto que nos vamos también a hablar un poco más de tema de salud, de precaución, y cómo ella tomó todo esto de las medidas y todo lo que pasó en esta cuarentena. Así que no te lo puedes perder el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde. Cuéntanos, ¿qué más comentas? Por acá nos pone un familiar, nos pone, yo rompí una cinta de embalaje con los dientes y habían embalado un muerto con esa misma cinta, pone. Hay que ver si no se enfermó. Poquito heavy, ¿no? Random el comentario. Bueno, saludos a todos ustedes, chicos, gracias por estar con nosotros. Espero que les guste mi uñita, es de color rojo, así es especial. Me dice, es que ya que se puso de negro, dije, me voy a poner la uñita de color rojo. Por supuesto, combinado. Así es, para ustedes siempre estaremos dispuestos a traerles la mejor información. Bueno, y algo que fue totalmente revolucionario fue TikTok. Obviamente, TikTok fue uno de los redes sociales que tuvo mayor fuerza durante la cuarentena. Realmente impresionante. Por supuesto, eso es lo que decíamos al principio. Quien no tenía TikTok, pues se hizo uno, se creó uno y al fin y al cabo
Se elevó, se complementó con eso. Así es, y es que TikTok se convirtió en una de las redes sociales más sonadas, así es, con los diferentes challenges, con los diferentes audios. Mucha gente se hizo viral. Recuerdo que uno de los videos que hicimos con Fabri llegó a 200.000 reproducciones en TikTok. Ah, imagínate la cantidad de eso. Ahí estamos. ¡Suelte los videos de TikTok! ¿Te gustó esta canción en cuarentena? Por supuesto, me encantó la creatividad de algunas personas que comenzaron a hacer. Ahí está, ese, como Carlos Ponce, por ejemplo, alguien famoso que también se lo andó. Mira, vamos viendo el segundo TikTok. ¿Alguna vez te tocó salir corriendo? No, bueno, no creo que te tocó salir corriendo. No, te cuento que sí, que sí. A mi mami casi se lo llevan detenido. A comprar, en serio, a comprar me tocó. Vamos viendo el siguiente. Cruzo para la cocina, cruzo para el baño. Ah, ese es el paseo. ¿Todo quién no paseó en cuarentena? Creo que somos dichosos de haber paseado por toda la casa en cuarentena. Ahí tenemos el siguiente. Me sereno para no caer en la locura. ¡No hay papel! Ya tarde. Ese también fue uno de los TikToks más famosos, el de Loki y el papel higiénico. Por supuesto. Creatividad pura. Y hay personas que se han hecho tendencia con eso. Así es, diferentes tendencias en redes sociales. Quiero agradecer a la gente que está conectada, a la gente que nos está apoyando durante la conexión de Facebook Live. Realmente muy agradecido. Ah, muy agradecido con todos ustedes. Por ahí vimos unos cuantos TikToks, unas cosas importantísimas para poder compartir con ustedes. Vamos a tenerles este segmento de TikTok con unos TikToks súper editados, súper chéveres y que les van a gustar muchísimo. Yo sé que van a estar al día con nosotros. Carlita. El próximo viernes vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener una invitada especial. Así es. Esto, sí, cuénteme, cuénteme. No, estamos emocionados por esta reintegración del nuevo así de es. Sintonía. Va más allá de todo eso, este solo es el comienzo, eso solo queríamos hablarles un poquito sobre lo que se viene y lo que se viene va a estar bueno, ¿verdad? Lo que así, decía de una invitada que va a estar hablando. Por supuesto, la próxima semana vamos a tener una invitada espectacular que va a hablar sobre temas de cómo cuidarse, de prevención sobre la pandemia, cómo lo tomó y otros temas más. Así que no te lo puedes perder el próximo viernes de 1 a... Así es, de 1 a 2 de la tarde estaré con nosotros conectadísimos en la señal de TV Digital Online en su programa En Sintonía con los Expertos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, no se olviden de comentar, de compartir, porque para nosotros es muy importante. Gracias por ese apoyo, por iniciar el programa con tanto apoyo, el apoyo de ustedes realmente es muy bueno, así es. Todo eso dice el jengibre también está. Ah, por supuesto, eso ha sido tendencia también. Agua de jengibre, comida con jengibre, todas, dice, te respirábamos. Dice jengibre. Marco Alvarado pone, el jengibre se vendía con bitcoins, pone así, hasta en bitcoins se vendía el jengibre, hasta también. El punto que llegó. Muy bueno, hermanito, un saludo para ti, un saludo para toda esa gente. Me encantó la transmisión de hoy, cómo la gente se conectó, cómo nos por vuelven supuesto. Con el respaldo. Como nos tenían acostumbrados. Por supuesto, la gente mucho nos pedía y aquí estamos, en sintonía con los expertos, con los mismos conductores. Espero que les haya gustado y vamos a seguir con más tendencia, premios, invitados especiales. ¿Qué más, mi querido Marco? Lo más trending, siempre, siempre lo van a encontrar aquí en sintonía con los expertos, concursos, un poco de música, un poco de variedad. Los viernes se prenden con En Sintonía con los Expertos. Así es, gracias por el programa de hoy. Se despide de ustedes Marc Alvarado y... Carla Rebuti, así que conmigo hasta la próxima semana. Muchos besos. ¡Chao!